agradeceros a todos y a todas que podáis estar en esta reunión tan importante para las personas con discapacidad intelectual. Como bien sabéis, este es nuestro segundo debate. Para nosotros es muy importante que podamos tener estos espacios donde opinar, donde expresar. Y así que muchas gracias por poder conectaros. Soy Maribel Cáceres, formo parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Precisamente hoy vamos a hablar de esto, de cómo participamos las personas con discapacidad intelectual en los espacios donde se toman las decisiones que nos afectan. Estamos ante un gran reto, devolverles a las personas con discapacidad intelectual el papel que les corresponde, o sea, el papel que nos corresponde. No se deberían tomar decisiones sobre nuestras vidas sin que nosotros participemos de esa toma de decisión. Espero que disfrutéis mucho del debate y que aportéis mucho. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo María Teresa. Soy miembro del grupo Líderes y os voy a explicar un poquito qué significa el nombre del poder de las personas. El nombre del poder de las personas dice muy bien lo que queremos: tener poder. Poder de decidir, poder de participar, de estar informados. Hoy hablamos de tener poder en nuestras asociaciones, como por ejemplo Pedro, que está en la junta directiva de su asociación y ahora nos contará su experiencia. Porque muchas veces hablamos de decidir nuestro futuro, de poder votar a los políticos, pero se nos olvida nuestra asociación. También ahí queremos votar y tener poder. Pero antes de meternos en el tema de hoy, quiero recordar qué es esto del poder de las personas y por qué hacemos estos seminarios. El poder de las personas es un proyecto de plena inclusión en toda España. El objetivo es concienciarnos a las personas con discapacidad intelectual, a nuestras organizaciones y a la sociedad de nuestro derecho a participar igual que el resto. La imagen de este proyecto es un rayo que simboliza la ruptura y el cambio, y un puño que simboliza el poder que queremos conseguir las personas. El poder de las personas empezó el año pasado y sigue este año. En septiembre habrá un encuentro nacional que se llamará así, el poder de las personas. Antes tenemos estos cuatro seminarios sobre diferentes temas. Hoy es el segundo. El objetivo es que seamos muchos los que podamos opinar sobre cada tema. Os recuerdo que el encuentro tiene una página web con toda la información, que es www.elpoderdelaspersonas.org. El gran encuentro será en septiembre, pero hasta entonces habrá debates y reuniones como este para hablar de los tres temas importantes: plataforma, futuro y líderes. Ahora Pedro nos va a hablar sobre el tema de hoy. Vale. Hola, buenas tardes. Como os dije antes, os voy a poner como ejemplo mi experiencia personal. Hace 3 años me presenté candidato a ser miembro de la Junta Directiva de ASPIMI. Dentro de la asociación aportaron porque una persona con discapacidad, con diversidad funcional, estuviese dentro de la Junta Directiva. Nos reunieron a todos los candidatos y después se hicieron unas votaciones. Yo salí elegido. Dentro de mis tareas en la Junta Directiva están las de escuchar a los compañeros, decirle a la Junta lo que me comentan, aunque a veces se me olvida. Pasarle la información de la Junta a los compañeros, vamos, darle información a unos y a otros. No es tan fácil como parece, ya que a veces la documentación no está en lectura fácil y me avisan con poco tiempo para poder preparar las reuniones. Pero no todo va a ser malo. Al ser miembro de la Junta puedo apoyar y hablar de las necesidades de los compañeros, de lo que quieren hacer y de lo que no, hacer su voz dentro de la asociación.
Hola, buenas. Bueno, ¿qué aporta para mí Pedro a la junta directiva? Porque su presencia es esencial, ¿vale? Me parece súper importante que Pedro haya estado en esta temporada en la junta, ¿vale? Porque nos ha dado, pues eso, el punto de vista y la importancia del usuario a todas las reuniones que hemos tenido. La incorporación de Pedro a la junta directiva ha sido enriquecedora para todos, porque nos transmite toda la información que le trasladan sus compañeros y compañeras de una manera cercana y con mucha confianza. Hola, durante años, todos estos años, desde que prácticamente surgió el movimiento asociativo, ¿no?, por parte de Plena Inclusión, hemos estado reiteradamente toda la vida negando el derecho a las personas con diversidad a hablar con su propia voz. Creemos importante que hay que empoderarles y eso no se puede quedar solo en meras palabras, sino hay que llevarlo a la práctica. Y una forma en la que creemos que es llevarlo a la práctica es realmente que formen parte de las juntas directivas, que sean protagonistas de su propia vida, que empiecen a tomar sus decisiones y que las familias y profesionales empecemos a darles ese espacio que es suyo, que les pertenece, que son protagonistas de su vida y empecemos a retirarnos, a quitarnos un poquito, ¿no? Y quizá la cosa cambie y quizá les vaya mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Mi pequeña intervención, por muy pequeña que haya sido, porque después del problema que he tenido dar otra vez, pedir perdón otra vez por los problemas que he tenido del este con el móvil y con el altavoz y nada, espero que me ha encantado. ¿Nos dejan tomar decisiones en temas que nos afectan en nuestras organizaciones? Nuestras organizaciones son los centros ocupacionales y las organizaciones y todo. Es lo que he dicho, derecha, en mi opinión, es que sí que deberíamos hacer nosotros mismos, porque somos personas, aunque tengamos una discapacidad intelectual. Y también podemos decidir cosas importantes, también, no solo las cosas obvias. Mi nombre es Sonia, de Plena Incluso Cabeza del Buey. Vale. Pregúntame. Podemos tomar ciertas tomas de decisiones, aún falta un camino largo, ¿no? Que es un poco lento, ¿no? Que es un tema mayormente por ciertos miedos. Solo te comentar esto, la respuesta. Con discapacidad de Cantabria. Y respecto a lo que ha dicho Vittorio y Miguel, aquí en Cantabria todavía no hay ninguna persona en la gestión directiva. Yo pienso que debería de haber alguien en la dirección de aquí y de Cantabria. Lo que pasa es que tienen que tener una capacidad también para decidir las cosas. No una persona sin poder tener la capacidad de tomar decisiones. Hay mucha gente que necesita un apoyo para tomar esas decisiones. Y creo que una persona que tenga una capacidad para decidir un poco por los demás, ser empática, que una persona que se organice puede realizar ese trabajo. Pero anteriormente tenía una formación antes de entrar a Plena Inclusión. Dentro de unos años, aproximadamente como unos 5 años, ¿cómo imaginaríamos nuestro liderazgo en las organizaciones? De hecho, 5 años, bueno, pone una fecha muy larga. Dentro de 5 años, bueno, todavía ni sabemos cómo estará la cosa. Entonces, no sé ni qué contestarte porque es que no iba a decir nada. Lo único que estaba rascándome, pero vamos, no era para contestar. Pero bueno, dentro de 5 años las organizaciones yo creo que seguirán en funcionamiento, dándole más oportunidades a las personas con discapacidad
para respetar los líderes, los liderazgos. Yo creo que dentro de 5 años puede seguir funcionando las asociaciones. Pues me toca a mí. Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal los debates? Han salido cosas interesantes. Ahora vamos a ir escuchando las conclusiones de cada grupo. ¿En tu grupo qué tal, Pedro? Muy bien, pero nos hemos quedado con ganas de hablar más. ¿Y tú? Igual. Además, he conocido a gente muy interesante. Pero vamos a conocer cada uno de grupos y qué conclusiones tenemos. Por favor, el portavoz de la sala 1 puede leer las conclusiones. Vale, bueno, no nos ha dado tiempo a revisarlas, pero las leo, ¿vale? En la primera, hemos pensado que no nos dejan todo lo que nos gustaría tomar decisiones, pero sí es necesario que las tomemos en la vida. Y bueno, aunque cuesta trabajo. También hemos pensado que sí, pero ahora lo hacen los padres. Por otro lado, también tenemos que sí, pero que no nos traten como pequeños. En Adisley, sí, también puedes decidir si quieres consejos. También, si se pueden tomar decisiones por nosotros mismos, al igual que los padres. También si se toma las decisiones por nosotros mismos y se quiere pedir en Afanias que se pueda tomar decisiones por ellos mismos. La segunda pregunta. Cuenta que si nos interesa poder tomar decisiones en nuestras organizaciones y qué podemos aportar. Bueno, pues hemos pensado que sí, porque cuentan con la voz que tienen los de Adisley, con nuestra voz en Adisley, que sí, porque tienen que hacerlo de tal forma que se trabaje con lo que se pida. Sí. En las asociaciones nos ayudan a tomar las decisiones. En Asperger Madrid se está trabajando sobre el tema, pero todavía hay padres que les sobreprotegen y quieren darles las cosas resueltas, pero lo quieren cambiar. Y por último, en esta pregunta, sí, de hecho queremos trabajar también porque se nos vea cada vez más. En la tercera pregunta, hemos puesto dar confianza poco a poco a la persona que toma la decisión, no dejar las cosas hechas, pero que nos ayuden. Y sí, pero nos cuesta y nos tienen que ayudar en lo que necesitemos. Y en la cuarta, la última, pensamos que dentro de 5 años nos imaginamos que aprendamos más cosas por nosotros mismos, tener a la junta directiva para juntarnos con ellos y participar en lo que haga falta y que tengamos voz. No sé si es eso realmente lo que han dicho todos, pero yo he puesto lo que iban diciendo y a lo que daba tiempo. Ya está. Muchas gracias a este grupo. Ahora vamos a escuchar las conclusiones de la sala 2. Muchas gracias por darme la palabra. Eso es lo primero.
A ver, la primera pregunta es si nos deja tomar decisiones en los centros. Eso hemos puesto, depende de cada cuestión. Una cuestión sí nos deja, pero otra cuestión que sea más complicada no. Por ejemplo, salir de casa y otra cuestión complicada es, yo qué sé, comprarme una casa. Es más complicado. Participamos muchas cosas fuera del centro. Es verdad que nosotros llevamos nuestra reivindicación fuera. Dice que siempre cuenta con esta opinión, los chicos. La segunda pregunta que era, ¿interesa por tomar, no interesa tomar decisiones en el docente? Hemos puesto sí, porque son valiosas. Y otra cosa, porque así contará más con la persona con discapacidad. Mucho protagonismo, pero poca participación. El liderazgo es bueno para todos. Decidimos nosotros sobre nuestros derechos y obligaciones. Hicimos un informe sobre la situación de ahora de COVID. La tercera pregunta, ¿estamos preparadas para tomar decisiones en nuestro centro? Sí, estamos preparados. Aunque seamos personas con discapacidad intelectual, tenemos que hacernos oír y tomar las decisiones sobre nuestra vida. En 5 años, ¿cómo nos imaginamos nuestro liderazgo, nuestras asociaciones? En un futuro participaremos más y mejor en nuestro centro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras, y vamos a pasar a las conclusiones de la sala 3. Arantxa, cuando quieras, puedes empezar. Arantxa, te tienes que abrir el micro, ¿vale? Porque estás con el micro apagado. Si no, no se te escucha nada. Arantxa, te tienes que abrir el micrófono porque lo tienes apagado. Ahora. Nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, en las cosas cotidianas. Por ejemplo, la ropa en nuestra casa con nuestros amigos. Queremos tomar decisiones en nuestra organización, dar ideas, salidas, mini encuentros. Necesitamos que las organizaciones nos tomen más en cuenta, nos escuchen, respeten nuestras decisiones, que queremos ir a donde nosotros, donde nos escuchen y nos tengan en cuenta. Junta directiva, queremos relacionarnos
con personas que no tengan discapacidad y que nos conozcan para que sepan todo lo que hacemos y tenemos mucho que decir. Todo el mundo está preparado para tomar decisiones, pero algunos necesitamos apoyo para algunas cosas. No queremos que nos protejan demasiado ni estén todo el rato con nosotros. En unos años estaremos más formados y entre todos podremos cambiar y mejorar las cosas. Cuanto más usemos, más conseguiremos. ¿No parece que está terminando ya? Ya, Marta. Interesantísimas todas vuestras aportaciones. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros de la sala 4. Dile que te vas a ir a un recado. Marta, me había dejado. Hay 3 horas. Arancha, ciérrate el micro, cariño. Vale, ya se me escucha. Vale. En la sala 4. Ay, perdón. Se deberían estar en todas, la más importante, la primera pregunta. La segunda es aprender el dinero y el transporte público, andar a todos sitios y aprender a cocinar. También en la 3 es aprender cosas nuevas, cursos con el ahora coronavirus COVID-19, ayudar a las personas mayores, movilidad reducida y llevar a las personas que no pueden salir de casa, como ejemplo, las compras, la comida, etc. El acuerdo también es para tomar decisiones en nosotros mismos. Libros en lectura fácil y el derecho a una casa. También que los libros en lectura fácil ya hay páginas que también son adaptables en esas páginas que se puede buscar información respecto a eso. Muchas gracias. Pues qué bien habéis trabajado en vuestra sala. Se nota que ha dado tiempo a hablar de muchas cosas. Pasamos a las conclusiones de la sala 5. Hola, buenas. Soy Ana y voy a decir las conclusiones de la sala 5. Lo primero es que nos gustaría que nos dejase tomar más decisiones en temas que afecta a nuestra asociación, no solo en el ocio, sino en servicio de empleo, formación del centro de día. También hemos destacado que estamos preparando para tomar decisiones en nuestra asociación, pero nos faltan más apoyos. Por ejemplo, necesitamos más apoyo de las juntas directivas. Para ello nos gustaría que nos dejaran las oportunidades de tener más informaciones apartadas. Y por último, dentro de unos años nos vemos formando parte de las juntas directivas y teniendo más voz y voto en las decisiones de la asociación. Ya está.
Seguimos. Vamos a ver qué nos cuentan desde la sala 6. Hola, soy Julio y voy a decir que estoy en la conclusión de la sala 6. Hay diferencias entre unas asociaciones y otras. Las decisiones suelen ser más bien de cosas pequeñas de poca importancia. Si nos interesa tomar decisiones, es importante que podamos opinar sobre cosas que afecten a nuestra vida. Y estamos preparados para tomar decisiones a nivel de junta directiva y etcétera, pero que también necesitamos información y apoyo. Y en 5 años habrán cambiado, esperemos que hayan cambiado las cosas y tomaremos más decisiones. Gracias. Muchas gracias. Gran trabajo el que habéis hecho. Escuchemos las conclusiones de la sala 7. Hola. A la primera pregunta hemos puesto, según el tema, en algunas cosas sí opinamos, en otras no. Cuando hablamos son de cosas que nos dice la entidad. Es injusto que nos digan solo sobre qué podemos decir y qué no. A la segunda pregunta, la primera parte, me ha puesto sí porque me permite participar en todos los debates. Me gusta estar informado porque hablan de nuestra vida. Y la segunda parte, que pueden aportar ideas. La tercera pregunta, la primera parte han puesto que están preparados con la ayuda de los profesionales. Trabajando en grupo todos los días nos repartimos las tareas y lo que no les ayuda es no tener las cosas en lectura fácil. Y a la cuarta pregunta, trabajando todos juntos en equipo y con la ayuda de los profesionales podemos conseguir mejorar la asociación con la información adaptada, que se amplíe el grupo de liderazgo y con más poderes para que nos den más oportunidades de participación. Qué bien todo lo que nos estáis contando. Sala 8, por favor. Alfredo, es tu turno. Alfredo, no te escuchamos, no sé si tienes el micrófono abierto. ¿Ahora? Ahora estás ahí. ¿Ahora? ¿Ahora? Fenomenal, Alfredo. Hola. Buenas tardes de nuevo. Yo soy de la sala 8 de Futucán. Nos dejan tomar decisiones en temas que nos afectan en nuestras organizaciones. Lo que yo he redactado de las conclusiones en casa, de vez en cuando, algunas veces, los temas a la junta directiva cuentan decisiones importantes con las familias y organizaciones. Toma de decisiones y toma de decisiones en los temas. Esa es de la 1. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. No nos interesa poder tomar decisiones en nuestras organizaciones. ¿Qué podemos aportar a las organizaciones? Y desde lo que he recopilado, desde lo
de las conclusiones, el aportar mucho, doy mi testimonio, compromiso, respeto, amabilidad, respetar las fundaciones, respeto y todo. Hay que estar con líder. Es importante el respeto, tomar decisiones siempre y cuando nosotros podamos llevarlo. Discapacidad y mejorar. Esa es de la dos. Ahora, de la tercera pregunta, que pone, ¿estamos preparados para tomar decisiones en nuestras organizaciones? ¿Qué cosas nos ayudan a tomar decisiones y qué cosas no funcionan? De lo que he recopilado, de las tres, en actividades y una monitora de apoyo. Todas las personas con discapacidad no son diferentes. Son diferentes las personas normal. Si es difícil, los compañeros o los monitores para familia. Lectura fácil para que sea más fácil para leerlo. La junta directiva tiene que contar más con las personas con discapacidad, que haya más de lectura fácil. Documento, lo que significa que pueda entender mejor en lectura fácil los documentos. Todo el mundo tiene que estar informando de la noticia. Y ahora ya de la cuarta, y ya termino, como dice la cuarta, y también sobre el futuro, de dentro de unos años, cómo imaginamos nuestro liderazgo en las organizaciones. De lo que he recopilado, está en un hueco de mi asociación, en la junta directiva. Un futuro no muy lejano, yo veo un futuro ni muy cercano ni muy lejano. Pero lo veo aportando las personas con discapacidad, formar una junta directiva, que tenemos derecho a formar parte dentro de trabajando en la asociación y que no se discrimine. Y ya, finito. Pues muchas gracias a este grupo. Conclusiones de la sala 9. Muchas gracias por dar mi paso. Y también quiero dar las gracias a mis compañeros por haber colaborado también respondiendo a mis preguntas tan amablemente. Ahora voy a pasar a las conclusiones. Y gracias también a los apoyos por haberme ayudado a hacer lo de las preguntas y los turnos de palabra. La primera conclusión de la primera pregunta es, nos queda un largo camino. Tomamos algunas decisiones, pero no estamos en las juntas directivas, que es donde se toman las decisiones importantes. Ahora paso a la segunda pregunta. La conclusión, claro, esta es la conclusión de la segunda pregunta. Claro que nos interesa. Queremos tomar decisiones en nuestras organizaciones para que nos ayuden a mejorar. Creo que habéis silenciado a Santi. Santi. Actívate el micro, Santi. Ahora creo que lo tienes activado. Sí. Es que te lo había activado el silenciador y no se te escuchaba. Vale, empiezo si queréis con las primeras conclusiones. Vale, sin problema. Vale. La primera conclusión es, nos queda un largo camino, tomamos algunas decisiones, pero no estamos en las juntas directivas, que es donde se toman las decisiones importantes.
la segunda conclusión de la, bueno, la conclusión de la segunda pregunta es: claro que nos interesa, queremos tomar decisiones en nuestras organizaciones para que nos ayuden a mejorar nuestras vidas. No tienen que dar la oportunidad. Podemos aportar nuestras ideas. Somos las personas a las que apoyan estas organizaciones. Somos las personas interesadas. Podemos aportar ideas mejores. Sabemos lo que queremos en nuestra vida. Somos una autoridad en la materia. La tercera pregunta, la conclusión de esta tercera pregunta es: falta formación y valentía, sobre todo a las familias. Tienen miedo a que llevemos a las organizaciones a un caos. Estamos preparados, pero nos falta formación y sobre todo los apoyos necesarios. Accesibilidad para tomar buenas decisiones. ¿Cuánto? Y llevar a las organizaciones. Más grupo de personas con discapacidad. Nos ayuda voz y voto y buenos apoyos. Ahora paso a la cuarta pregunta. Nuestro liderazgo dentro de 5 años. Las mismas organizaciones con la gente más vieja. Las organizaciones con las personas con diferentes discapacidades más abiertas, con menos barreras, más exclusivas. Liderazgo de las personas con discapacidad más fuerte, porque si no, no seremos éticas, transparentes, no cumpliremos nuestras misiones ni valores. Más personas con discapacidad en la junta directiva y menos sin discapacidad. Estas son las respuestas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y hayamos hecho un buen trabajo. Gracias a este grupo. Y acabamos con los compañeros de la sala 10. Buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Pues buenas tardes, soy Cinta de la sala 10, que voy a contar, ¿vale? Lo que está comentando los compañeros, ¿vale? Lo de no dejar tomar decisión en tomar que nos afecta en nuestras organizaciones. Si algunas decisiones, pero no todas las que queremos, solo en grupo de autogestores toma decisiones, hace reuniones y decide qué va a hacer. No interesa poder tomar decisiones en nuestra organización, sí, que podemos aportar a la, si queremos aportar a las organizaciones ideas de distinto tipo sobre ocio para sensibilizar a la sociedad sobre nuestro interés en la vida, da nuestra opinión y da charla y ayuda a la persona con discapacidad y sin discapacidad, dando para dar visibilidad a sociedad que no somos extraños. ¿Estamos preparadas para tomar decisión en nuestra organización? Sí. ¿Qué cosa no ayuda? Carácter y forma de ser
sobre todo lo profesionales y que cosa no funcione, ser o pensar las decisiones, decisión, inquilación y política. Pregunta 4. Nuestro liderazgo en las organizaciones. Hagamos aprendido a decidir si ayuda, trabajando todo junto más avance en la sociedad que sea más accesible que la sociedad y nosotros mismos estemos más sensibilidad y no haya discriminación ni desigualdad. Lo ha hecho muy bien. Si ve que me olvido al los años, vale. ¿Cómo lo ha hecho? Gracias, Cinta, por tu aportación de la sala. Y tengo otra pregunta. Yo lo que quiero saber es si queréis cambiar otro tema, lo que sea. Si queréis cambiar lo que hemos estado hablando en la sala 10, en mi grupo. Pues gracias por vuestras conclusiones a la 10. Me da pena que esto se acabe. Hemos hablado un montón de muchos temas, de nuestros barrios, de cómo mejorar. Gracias a todos, de verdad. Y gracias, Verónica, por ser tan buena compañera en la presentación. Gracias a ti por ayudarme tanto, porque sé que llevas mucho tiempo en esto y espero seguir aprendiendo con compañeras como tú. Juntos aprendemos siempre más, aunque se acabe. Lo bueno es que hay más debates. Os recordamos las fechas. El 9 de marzo, otro debate sobre qué necesitan las personas que lo tienen más difícil. Y el 23 de marzo, sobre la imagen que tenemos en la sociedad. Claro que sí. Seguiremos participando en estos debates y también podremos participar y hablar de estos temas en nuestras asociaciones. Lo importante es participar siempre que podamos. Si te parece bien, Pedro, cerramos con esta frase. Lo importante... No por mí. Lo importante... Vamos, Pedro, por lo toco. Acuerdo. Venga. Lo importante... Espera. Que ya me perdí. Lo importante es participar... Siempre que podamos. Y nos vemos en el próximo debate. Exactamente, nos vemos en el próximo. Pues un placer. Me gusta mucho. Muchísimas gracias a todos. Me ha encantado. Nos vemos en el siguiente debate. Como ha dicho Pedro, el 9 de marzo. India, no hay que cambiar nada. Está muy bien lo que has dicho. No te preocupes. Un placer trabajar con vosotros. Son muy buenas conclusiones. Igualmente. Adiós. Hasta el próximo. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, un beso, todo lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima reunión. Pedro ha sido un buen presentador. Mi compañero Sandy también lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. La de los cascos también, que no lo habéis hecho genial. Muchas gracias, todos. Alfredo. Lo habéis hecho genial, muy bien. Nos vemos en el próximo, chicos. Ya hemos tenido algunos problemillas, pero muchas gracias. Un abracito desde aquí. Lo ha hecho muy bien, todo lo ha hecho muy bien. He tenido unos problemillas, pero no he podido. No pasa nada. Ya habrá más oportunidades. Gracias a mi compañera. Sí. Un saludo. Un saludo. Alfredo, ¿qué tal?